Buenas tardes a todos. Quisiera también me pudieran descontar algunos minutos simplemente para decir que es un honor tener en esta comisión a tan distinguido funcionario público, comprometido con la salud de los mexicanos y sensible humanista. Y en lo personal, doctor Narro, me da muchísimo gusto volverlo a saludar. Le comentaré tres asuntos rápidamente. El primero, que todos nos interesa, es el de cáncer. Entre las enfermedades crónicas degenerativas, el cáncer es una de las que más muertes causan en nuestro país. Se calcula que en nuestro país cada año se presentan 160.000 nuevos casos de cáncer y 8.000 fallecimientos. Además, la expectativa de vida de quien tiene esta enfermedad es de 63 años. Según el Instituto Nacional de Cancerología, el 30% de los diferentes tipos de cáncer que afecta a los mexicanos se debe al estilo de vida, como el tabaquismo, alcohol, sedentarismo, consumo de alimentos calóricos y falta de ejercicio. Además de uno de los mayores problemas en la lucha contra el cáncer, es que cerca del 70% de los casos se diagnostican en etapas avanzadas de la enfermedad. Sin duda, el cáncer es un grave problema de salud pública en nuestro país y por ello quisiera preguntarle, ¿cuáles son los avances que se han tenido en esta administración? ¿Qué retos persisten? ¿Qué está haciendo el gobierno federal para garantizar el abasto de medicamentos contra el cáncer? Este asunto ya lo comentaron hace un momento la compañera sobre la escasez del medicamento sobre el cáncer y yo quisiera referirme también aquí a otro asunto. Sabemos que en el sector salud hay un desabasto de medicamentos, es la queja que generalmente estamos escuchando en cualquier momento, en las giras, en campaña, en cualquier situación. Queremos comentar y preguntarle a usted, señor secretario, ¿está procesándose una iniciativa para llevar a cabo la centralización de la compra de medicamentos mediante un cuadro básico en el primero y segundo nivel? ¿Qué opinaría la Secretaría sobre la centralización de las compras de medicamentos para el sector salud? E igualmente, como usted sabe, hace unos días se presentó la iniciativa por parte de un compañero diputado de la fracción del PRI para la centralización de la nómina. El capítulo 1000, ustedes sabemos, hay en los estados un poco de desorden en la contratación de condiciones precarias para los trabajadores de salud. Son más de 303.000 trabajadores y actualmente se hizo un esfuerzo por parte del gobierno federal en regularizar estas plazas. Sin embargo, los estados continúan contratando en forma precaria. Es por eso que se presentó ya ante la Cámara y que llegará esta iniciativa, a esta comisión, la iniciativa para su análisis, la centralización de la nómina. Su opinión y sus comentarios con su punto de vista serán muy valiosos. Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias, diputada.